todos, soy Manuela. Bienvenidos a este vídeo muy especial. Como veis, estamos por las calles de París. Hoy tengo el placer de ir a entrevistar a una gran dama de la edición en Francia. Hemos quedado con Anne-Marie Metellier, que nos recibe en la sede de la editorial que fundó hace 40 años, que lleva su nombre y que ella dirige con el mismo entusiasmo, el mismo compromiso, la misma chispa que al principio, pero con 40 años de experiencia a sus espaldas. Nos va a hablar de su recorrido, de su carrera, de la historia de su editorial, de su relación con los libros y con los autores, va a compartir con nosotros anécdotas, igual hasta algún que otro secreto y seguramente la pasión sin límites por su trabajo. Su editorial, como ella muy posiblemente nos va a explicar, tiene un vínculo muy estrecho con la literatura española e hispanoamericana. Pensad, por ejemplo, que ella es la editora aquí en Francia de Luis Sepúlveda, de Leonardo Padura, de Rosa Montero, entre muchos otros. De hecho, sobre Rosa Montero hice un vídeo, os dejaré el enlace en la caja de descripción para que podáis ir a verlo. Ahora vamos, que no podemos llegar tarde. A ver, aquí estamos. Anne-Marie Metellier, muchísimas gracias por su disponibilidad, gracias por abrirnos las puertas de su despacho, por recibirnos aquí donde usted trabaja. La ocasión de esta charla es la celebración de los 40 años de actividad de las ediciones Metellier, así que antes que nada, enhorabuena. Gracias. Para empezar, quería preguntarle el principio de su historia de editora. O sea, ¿esto era su sueño de niña o cómo tuvo la idea de lanzarse en la edición? Bueno, no, los niños no sueñan en ser editores. ¿Ah, no? Esto nunca, nunca. Pero lo mío, lo que empezó, lo que me dio así unas dicas sobre mis talentos, fue una tía abuela muy inteligente, una gran intelectual y muy cruel, que no quiso enseñarme el piano, a tocar piano, diciéndome que no tenía ninguna capacidad para esto, pero que lo que yo hacía bien era leer. Esto me quedó grabado. Y cuando, después de hacer muchas cosas, de hacer estudios, me trabajé en el laboratorio de Pierre Bourdieu, que me confió la misión de hacer una investigación sobre el mundo editorial para ver cómo se situaban las editoriales entre el eje económico necesario y el eje simbólico e intelectual todavía más necesario. Yo, como no sabía nada, yo llegaba de provincia, me aconsejó ir a entrevistar a Jérôme Landon, que era un hombre importante y que era también el editor de Beckett, les Éditions de Minuit, y de Rob Grillet y de Marguerite Duras. Y yo le tenía miedo a este hombre, pero hablaba de sus libros, de sus autores, con tanta, tanta pasión. No era el mismo hombre que le recibía, así severo, flaco. Y el hombre que le hablaba de los libros y se reconocía en lo que hacía. Y me pensé que esto es para mí. Es una actividad en la cual yo puedo reconocerme porque se hace un objeto. Entonces, a veces, cuando yo pienso que yo soy una nulidad total, que yo no sé vender libros, yo miro todos estos libros y me dicen, no, pero tienes la prueba que puedes hacer cosas. Eso existe. Eso lo existe. He creado. Eso sí. Existe. Vale. Pero entonces, ¿cómo aprendió su profesión? Porque claro, fue así, ¿no? Decidir, pues a partir de ahora me voy a dedicar a esto. ¿Y cómo se aprende una profesión así? Yo había encontrado en mi investigación gente
Y fui a verlos y fueron muy generosos y me ayudaron, por ejemplo, para la producción de los libros, me presentaron los servicios de sus casas que sabían y me ayudaron, me presentaron a las gráficas y también para los servicios de prensa me pasaron las listas de periodistas, me aconsejaron, dije que, bueno, esta periodista hay que hablarle de tal manera, a esta. Y esto era de una generosidad increíble. Y bueno, yo traté de aprovechar todo esto y bueno, yo no tenía dudas. Yo quería hacer esto, entonces yo caminaba así a las cosas. Es muy probable que una parte de las personas que nos están escuchando no sean profesionales del mundo de la edición, de este sector. Entonces, ¿podría contarnos un poco qué hace un editor? ¿Cuál es su trabajo? El editor primero lee los libros y decide defender un libro en particular. Lo elige y a partir de este momento debe hacer todo lo que puede para que el libro llegue entre las manos del lector. Entonces, el editor tiene que, por ejemplo, en mi caso, tengo un libro que me encanta. Entonces, yo tengo que ver quién lo puede traducir bien, porque lo importante en el libro es la música del texto, es la voz del autor. Entonces, tengo que encontrar un traductor que sea capaz de devolverme esto. Y después, yo tengo que elegir el formato, va a ser grande, va a ser pequeño, elegir la cubierta. Que va a atraer al lector. Y después yo tengo que poner este libro en el sistema de comercial, con los equipos comerciales que tienen que ir a las librerías para convencer a los libreros que este libro debe estar en sus mesas. Y también controlar el trabajo del distribuidor, que es el que tiene las máquinas para hacer los paquetes y las facturas. Y esto es la cosa física. Pero también el editor tiene que presentar el libro a los periodistas y es una parte muy difícil, porque los periódicos han perdido su capacidad de prescripción. Y esa capacidad de prescripción ha pasado a los libreros. Y entonces en una editorial hay una persona encargada de hablar con los periódicos, pero también hay una que es encargada de las relaciones con los libreros, que es muy importante. O sea que el cambio que ha habido en el periodismo, el hecho de que a lo mejor la gente lee menos periódicos, etcétera, Sí. ha tenido un impacto también en el mundo de la edición, por lo que entiendo. Sí, porque hubo un cambio cuando los periodistas de mi generación se fueron, se retiraron y llegó toda una generación de jóvenes que no tienen los mismos intereses y sobre todo no tienen las mismas curiosidades. Y para gente que trabaja en literatura extranjera, es difícil porque en general los jóvenes periodistas de literatura solo se interesan en Norteamérica y particularmente Nueva York. Vale, o sea que estábamos hablando de traducción antes. Una de las características de su posicionamiento es que usted publica mayoritariamente textos extranjeros, o sea, no franceses, traducidos, con además una atención particular hacia ciertos países. Entonces, ¿puede contarnos por qué? O sea, quiero decir, ¿lo hizo intencionadamente desde el principio o las cosas han ido así? Bueno, las cosas se hacen andando, ¿sabe? Y al principio recibía muchos manuscritos, como cada editorial pequeña que empieza está sumergida en los manuscritos, pero había pocos, pocos buenos, casi nada. Y decidí publicar
los libros que me habían, que no existían en el mercado francés y que para mí habían sido importante en mi formación de lectora, en mi formación de persona. Y empecé con el gran clásico brasileño Machado de Assis y Don Casmuro, que para mí ha sido muy importante porque estaba muy mal traducido, de una manera muy elegante, pero le habían sacado lo que para mí es lo importante del texto, es la ironía. Entonces lo hice traducir de nuevo. Y en esta época aparecieron, hubo la emergencia en Portugal de una generación que hablaba de del fin de las colonias portuguesas en África, y que eran Saramago, Lídia Jorge y Lobo Antunes. Y esto para mí, me quedé fascinada y los publiqué. Y después seguí con los latinoamericanos porque pensaba que había que tener una nueva generación de latinoamericanos. Y caminando me di cuenta que era importantísimo mostrar a los franceses que el mundo exterior era muy importante, que había que los idiomas diferentes daban luz a imaginarios diferentes y que se tenía que soñar diferente, más grande, más colorido que lo que se hacía si se quedaba solo en el idioma francés. Es muy bonito esto, y lo ha conseguido, en parte al menos. Ah, me parece. Sí. Entonces, 40 años de actividad. Me gustaría dividir esta historia tan bonita en décadas y tener un recuerdo o una palabra clave o entonces un resumen de lo que cada década ha representado en la evolución, en el desarrollo de esta historia. Los 10 primeros años fueron muy... me divertí mucho, pero eran muy duros. Y sobre todo con problemas de dinero muy grandes, pero esto no me pareció muy difícil. En los años 90, la editorial estaba ya un poco más firme y tuve la suerte de encontrar el texto, el viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda, y esto fue un bestseller formidable que me permitió primero ganar dinero, pagar las deudas y también entrar en contacto de una manera más fuerte con los libreros. Y los periodistas no, porque habíamos vendido 36.000 ejemplares cuando vino el primer periodista para hablar del libro. Ser una mujer editora, ¿qué significa? O sea, ¿es distinto de ser un hombre editor? Nunca fui hombre, no se lo puede decir. Pero cuando en los primeros años, en los años finales de los años 70, éramos solo dos editoras que ponían con nuestro nombre puesto en las cubiertas de los libros y dirigiendo, pero 75% del personal que de los funcionarios de las editoriales eran mujeres. Y bueno, para mí esto no importa, pero tal vez para los que me veían se permitían tratarme de una manera un poco, digamos, como cantidad que se puede... Claro, había algo de machismo, quiero decir, o sea, la gente podía ponerle obstáculos por el hecho de ser... No, yo no era legítima, no venía del medio y... era una mujer. Entonces, ya lo hemos dicho un poco, lo hemos hablado antes. Usted construye un vínculo muy fuerte con sus autores, un vínculo de fidelidad, de duración en el tiempo, etc. Entonces, ¿puede explicarnos por qué y cómo esto tiene un impacto en la calidad editorial de su trabajo? Bueno, primero, yo no publico libros así. Un libro y otro libro. Yo publico la obra de un autor, yo publico autores. Y porque yo creo que la literatura se hace
con el tiempo, que no es una mercancía, es la cultura, y la cultura se construye. Y también me parece importante las relaciones que establezco con los autores, y también me parece importante poner a mis autores en relación unos con otros. Porque, y en particular entre los latinoamericanos, que son grandes narradores de historias y a quien le gusta hablar de literatura, una cena con cuatro autores latinoamericanos es una pelea para sobre técnica sobre literatura. Y me pareció, cuando empecé así a trabajar, que se construía algo en estos debates, y nuestros autores se leen unos a otros. Entonces, me parece que esto da un... Y leen los autores, por ejemplo, el Sepúlveda me llamó últimamente para decirme que salió la traducción en español de un islandés y que a él le había gustado. Entonces se construye a través de estos encuentros, de estas lecturas, algo característico del catálogo. Hay líneas de fuerza que cruzan los diferentes libros. Muy bonito. A propósito de mundo editorial, ¿cómo está el sector de la edición hoy? Quiero decir, ¿es verdad que hay que este mundo sufre una crisis, como se suele decir, desde hace años o no? ¿Los libros se venden? ¿La gente lee? ¿Lee más? ¿Lee menos? ¿Lee de otra manera, a lo mejor? Hace 40 años que el mundo editorial está en crisis. Desde que empecé hay crisis, pero no hay verdaderas crisis. El mercado se transforma, realmente se transforma, pero no de la manera como pasó en España o en Portugal, donde se perdieron 20% del electorado. Y esto me parece que se debe a lo que a las leyes sobre el precio único en Francia. En Francia. De que las librerías siguen vendiendo libros. O sea, ¿podemos explicar en qué consiste esta ley para que nos escuche? Esta ley fue votada por unanimidad por el Parlamento de 1982. Se llama también la Loi Langue. Y en esta ley dice que los libros tienen, el editor da el precio de los libros. Y este precio es el único precio que se debe aplicar, que sea en una librería pequeña o en la FNAC o en Amazon. Entonces, esto ha permitido de proteger toda una red de librerías que son fundamentales. Me parece que Francia no puede quejarse, porque estamos en un país muy protegido desde el punto de la cultura. ¿Y se lee más en Francia que en otros países? Sí, no tanto como en Alemania, pero se lee mucho. Sí, yo es la sensación que tengo yendo por la calle. Aquí en París típicamente se ve mucha gente leyendo en los transportes, mucha gente. Y bueno, no tengo la misma sensación en otros países, pero igual me equivoco. Esto evidentemente puede no ser representativo, la sensación que yo tengo por la calle, pero sí que es... Sí, porque se lee más, porque hay muchas librerías. Muy bien, entonces, para acabar, vamos a jugar a un juego. Le voy a hacer 5 preguntas sí o no. O sea, usted solo puede contestar con un sí o con un no. No puede dar explicaciones, no puede matizar, no puedes argumentar, solo sí o no. Bueno. ¿Sí? ¿Está lista? Estoy lista. Ahí vamos, entonces. Primera pregunta. ¿Hay al menos un libro que usted se arrepiente de haber publicado? ¿Sí o no? No. Segunda pregunta. ¿El catálogo de su editorial sería exactamente el mismo si usted fuese un hombre? ¿Sí o no? Sí. Tercera pregunta. ¿Su carrera laboral ha condicionado de alguna manera su vida privada? ¿Sí o no? No. Cuarta pregunta. ¿Si pudiese volver a vivirlo todo igual otra vez, lo haría? ¿Sí o no? Yo. Sí. Última pregunta. ¿Le ha gustado pasar este rato conmigo y contestar a mis preguntas? ¿Sí o no? Sí. ¿A que sí?
Bueno, me preguntó cosas, pero yo tengo una pregunta que hacer. Sí, ¿cuál? ¿Quién es el tipo que está aquí? Ah, ¿pero qué haces ahí? Llegamos al final de esta entrevista, así que gracias, muchísimas gracias de verdad por su disponibilidad, por todo lo que nos ha contado. Para mí ha sido un verdadero placer. La que hemos contado hoy es una historia muy bonita de editora y de mujer y siempre me parece maravilloso escuchar a alguien que habla de su trabajo con tanta pasión. Así, Gracias. es verdad. Así que gracias a Anne-Marie Metellier y le deseamos muchísimos libros más y muchos éxitos literarios para el futuro. Muchísimas gracias. Qué bien, ¿no? Interesantísimo. Si este vídeo os ha gustado, y me imagino que es así, podéis darle un me gusta y suscribiros al canal. Podéis también dejarme un comentario aquí abajo. Esto es súper importante porque hace que el canal pueda tener cada vez más visibilidad. Os dejo también en la caja de descripción el enlace para encontrar fácilmente todos los vídeos publicados hasta la fecha. Nosotros nos vemos en 2 semanas, el día 5 de diciembre, con la próxima publicación. Hasta muy pronto. Ah, estás aquí. Podías haberme esperado. Venga, va, volvamos a casa.